me mandan un mensaje. Oye, bro, ¿qué onda con tu canal? Oye, amigo, creo que te hackearon. Y no solo fue hackeado, estaban usándolo para transmitir en vivo. No por, amigos, así es. No por. Ya quería hasta llorar. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora. ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ya estamos en esa época donde podemos contar nuestras historias terroríficas, macabras y escalofriantes. Y les voy a contar una que me pasó hace aproximadamente 2 semanas, donde sinceramente sentí mucho terror, mucho miedo, porque creí que había perdido para siempre este canal. Así es, este bonito canal que hemos creado con mucho esfuerzo, con la ayuda de todos ustedes, en serio, muchas gracias. Pues lo creí perdido porque fue hackeado. Y no solo fue hackeado, estaban usándolo para transmitir en vivo. No por, amigos, así es. No por. Vamos a pasar el contexto, por qué sucedió esto, para que tú, si estás viendo esto como creador de contenido, estés alerta, porque sucedió gracias a que estaba buscando un programa de edición. Así que, pues vamos a comenzar. Como todos saben, para poder crear este tipo de contenido se necesitan varias cosas, pero principalmente una cámara, una computadora o un celular y un programa de edición, el que tú quieras, ¿no? Yo en lo personal uso bastantes, no solo uso uno, me apoyo de unos 4 más o menos, dependiendo el estilo de video, lo complejo y la edición que necesite, pues voy utilizando cada uno de estos que voy a mencionar. Desde el iMovie, que es súper básico, su versión pues mejorada, que es Final Cut Pro, CapCut, que es muy útil para celulares, pero también está para computadora, Adobe Premiere, que pues para muchos es el mejor, la verdad es muy bueno, y principalmente el que yo utilizo más para el contenido de este canal es Filmora. Todos estos programas, creo que solo uno es gratis, los demás son de paga, y realmente pues las licencias en algunos no son tan económicas, ¿no? El Final Cut Pro está en 7,000 pesos. Por un programa de edición, pagar 7,000 pesos después de que hayas desembolsado pues una fuerte cantidad por una computadora, si te quedas sin mucho presupuesto, ¿no? Algunas personas optamos por alternativas. ¿Ah, qué pedo? Algunas personas optamos por alternativas pues más económicas, ¿no? O por no decir gratis, pero se corren riesgos como el de esta ocasión, ¿no? En el trabajo me dieron una nueva computadora con un sistema operativo diferente. Yo trabajo con Mac, pero me dieron una Windows. Y ya venía con varios programas instalados, pero el Premiere estaba un poquito anticuado. Necesitaba hacer unos videos para el trabajo pues un poquito más rápido, y dije, voy a descargarle el Filmora a esta computadora y así pues saco los videos un poquito más rápido. No necesitan gran edición como para utilizar el Premiere. Por lo regular, donde busco cómo instalar este tipo de programas es en YouTube. Obviamente esta bonita plataforma donde encuentras de todo, o encontrabas, ¿no? Porque en esta ocasión no fue así. Y mis youtubers de confianza ya no tenían sus videos de cómo instalar Filmora 11 totalmente gratis, crack. Ese fue el primer punto extraño, ¿no? Creo que si lo puedes buscar ahorita en YouTube, te va a salir así, ponle cómo descargar Filmora 11 y ya no te deja. No existe como tal un tutorial. Hay videos donde te dicen no lo descargues, te dan otras alternativas, tal vez pues sea por eso, ¿no? Muy raro, antes sí te aparecía el tutorial, el famoso yo no lo descargo porque ya lo tengo, es mítico ya en internet, pero ahora no hubo videos de ese estilo. Ya lo había visto antes, como que YouTube ya no quiere que haya tutoriales donde se haga uso de estos hacks de, pues sí, en teoría pues no son programas legales. Encontré un youtuber que te direccionaba a una página y ahí en la misma página ya tenía el tutorial y dije, ah, fuerzas, ya podré instalarlo. Seguí el tutorial, lo fui descargando, pero se me hacía, al momento de descargar se me hacía muy raro, ¿no? Porque
me ponía muchas trabas para poder descargar el documento, ¿no? Ojo, otra cosa, esto es muy importante. Yo tenía mi cuenta de Google abierta en la sesión donde estaba descargando los documentos. O sea que mi canal de YouTube estaba abierto, mi cuenta de Google, mi Gmail. Afortunadamente no tenía Instagram ni Facebook abierto ahí. Ya empecé a descargar los instaladores, no lo pude instalar, curiosamente. Pues como que ya no confié, dije, se supone que en una Windows es mucho más fácil que en una Mac poder instalar programas, porque ya lo he hecho, no es la primera vez que instalo este tipo de programas. Pues resulta que no se pudo. Ya hasta que me desesperé, dije, ¿sabes qué? Voy a borrar todo esto y se acabó. Lo voy a dejar por la paz, porque ya perdí como una hora y media tratando de instalar este programa y yo necesito trabajar. Entonces, pues yo seguí trabajando, ¿no? Concentrado en lo mío, iba bastante avanzado. Y a los pocos minutos, amigos, me mandan un mensaje. Oye, bro, ¿qué onda con tu canal? Oye, amigo, creo que te hackearon. Y yo de, esperen, ¿what? ¿Qué está pasando, no? Hasta ustedes mismos en Instagram, muchas gracias a los que mandaron mensaje, te están hackeando. En ese momento, amigos, sin mentirles, sentí que, primero, un hueco inmenso en el estómago, horrible. Ya quería hasta llorar. Mi corazón se aceleró a 1000 por hora. Porque, en efecto, me meto a la aplicación de YouTube para ver mi canal. Y resulta que, sí, yo estaba transmitiendo en vivo, pero yo no estaba manipulando el canal. Se sintió tan extraño ver que alguien remotamente puede, pues sí, mover a tu canal y manipular y publicar y subir videos. Y que en este caso estaba haciendo una transmisión en vivo de Nopor. Literal, la miniatura era Nopor, se veía un EP, una chica ahí. Y el contenido, pues sí lo tuve que ver como 5 segundos para cerciorarme de qué onda, ¿no? Y era una chica como tipo streamer, pues literal era como un stream, pero una chica güerita, rubia, reaccionando a videos, pues no porno. Y yo en ese momento sentí un temor porque dije, YouTube, esto lo reprueba, esto no va con las políticas de YouTube, me va a bajar el canal porque esto no se debe subir, me lo van a borrar y todo el progreso que llevo, todo el tiempo. Porque sí, amigos, acabamos de llegar a los 10,000 suscriptores. Para muchos se escucha poco, pero vaya que costó mucho trabajo. Llevo haciendo videos desde el 2016, desde que yo tenía 16 añitos hago videos para ustedes. Entonces imagínense lo frustrante y lo doloroso que fue ver mi canal hackeado. Rápidamente me meto a la aplicación de YouTube Studio para poder borrar ese contenido y se tardaba en cargar y yo sentí un temor horrible porque no cargaba y dije, no, ya sabe, yo creo que ya cambiaron contraseñas, ya no me van a dejar acceder, ya perdí el canal para siempre. Afortunadamente, ¿no? Sí lo pude bajar y rápido fui a cambiar contraseñas del correo, de Instagram, de Facebook para no estar vulnerables. Hasta pensé, dije, mi cuenta de banco la tengo asociada, no me la van a hackear, mi peso que tengo ahí guardado, mi peso con un centavo se lo van a robar, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores, lo logré bajar, pues ya aclarar, ¿no? Que lo que se publicó, pues no fui yo. Para que no anden pensando, ¿no? ¿Qué tal si uno, ustedes que vieron que vieron el mensaje de free no por quién sabe qué, piense que yo empecé a subir eso? No, amigos, yo no lo subí, no, yo no publico ese tipo de contenido. Mi contenido es sobre motocicletas. Y al rato, como a las 2 horas, Google me volvió a alertar, ¿no? Porque al principio no me alertó. Yo tengo una verificación en 2 pasos. No me alertó de que un dispositivo ajeno o nuevo quería acceder a la cuenta, que por lo regular siempre lo hace. Y ahora sí me avisó que un dispositivo ajeno quería acceder, que era yo, y le puse denegar. Y así pasó como 3 veces más hasta que di que no. Y ya dejaron de molestar. Afortunadamente, ya no hemos tenido un incidente así. Y hago este video, amigos, para que no les pase como a mí, ¿no? Algo tan sencillo como descargar un programa de edición para poder mejorar tu contenido, que haga esto, ¿no? Que te puedan hackear, que puedas perder tu canal. Imagínate una persona que apenas va empezando, que lleva 1,000 suscriptores, que tanto cuesta llegar a los primeros 1,000 suscriptores. Y esta persona está motivada en mejorar su contenido, mejorar la calidad, pero no tienes muchos recursos y optas por descargar, pues, este tipo de programas que, pues, antes no era tan malo, ¿no? A lo mucho te metían un virus y ya. Pero ahora este virus te hackea. Le podría pasar a cualquiera, ¿no? Así que tengan mucho cuidado cuando descarguen este tipo de programas. Si pueden y tienen la oportunidad de comprarlos o pagar la licencia, háganlo. Si no pueden, vayan con alguien que sí les sepa, que a ver si les puede instalar este tipo de programas. Alguien que ya tenga experiencia y sepa cómo combatir este tipo de virus. Y sí, amigos, wow. Esto es un video como express. Es literal, es un motoblog. Yo contándoles
pues mi historia, aunque no suene tan guau, es algo muy común, y amigos creadores de contenido, no forzosamente de motocicletas, de cualquier tipo de contenido, tengan mucho cuidado. Justamente hace 2 días antes de que pasara eso, había visto el caso de mi amigo Warrior en Moto, que también tiene un canal de YouTube, donde le hackearon su página de Facebook, amigos. Ya no pudo recuperarla. También con Guido MX, perdió su Instagram original, que se llamaba Guidopolis, se lo hackearon también. A Big Moto TV también le hackearon su página de Facebook y tampoco la pudo recuperar. Pero les puede pasar a cualquier persona, nadie está exento de que te pueda pasar este tipo de, pues, de cosas, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, amigos. Bueno, mucha gente dice, pues sí, es que te lo mereces, es bajo tu responsabilidad, también estabas descargando un programa, pues, de forma no legal. Bueno, son gajes del oficio, pero antes no pasaba. Ahora sí te pueden hackear, te pueden vender tu canal, pues borran todo tu contenido, ya tienen acceso, te quitan a ti el acceso y lo venden, ¿no? Mira, amigo, tengo un canal con 5,000 suscriptores para que subas lo que tú quieras, te lo vendo en 10,000 pesos. No, pues jalo. Y así, amigos, pierdes tu esfuerzo de mucho tiempo. Bueno, amigos, ese ha sido el video de hoy, contándoles mi terrible experiencia. Tengan mucho cuidado, en serio. También, pues, quiero agradecerles, ¿no?, a todas las personas que me avisaron sobre esta situación. En serio, muchas gracias, se los agradezco bastante. Si te gustó, dale like, compártelo con un amigo para que no le pase eso y busque otras alternativas de edición. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo subo un nuevo video, o para que me avise, ¿no?, que me están hackeando o se está subiendo contenido inadecuado al canal. En serio, los que tienen la campanita activada, gracias, amigos, ustedes fueron mi salvación. Ustedes me avisaron que estaba sucediendo esto. Sígueme en mis redes sociales, ahí te voy a estar enterando mucho antes que en YouTube qué cosas están pasando. Sígueme en Instagram como Andy Snake Castillo, ahí te vas a estar enterando, pues, de todo mi día a día. Ahí yo avisé, amigos, yo no subí ese contenido, me están hackeando, ahí te vas a estar enterando de todo, ¿no? También sígueme en el bonito TikTok, ahí subo videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas, ahí también me encuentras como Andy Snake Castillo. Y por último, sígueme en la página de Facebook, ahí me encuentras como Andy Castillo 7. Por mi parte, eso ha sido todo. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.